Moderna Dental está ubicado en el sur de la Florida con 3 ubicaciones, todas equipadas con la última tecnología y los doctores más calificados. Si a usted le interesa nueva dentadura, puede llamarnos hoy porque tenemos una promoción inicial de solamente $999. Pero si ya usted tiene su dentadura y no está contenta, tráiganos acá su dentadura y le damos un crédito por ella. Si usted cuenta con seguro dental, la visita, el examen de rayos X y la limpieza es libre de costo. Ya sabes, llámanos hoy o nos puede enviar un mensaje directo de Instagram a nuestra plataforma digital Moderna Dental. Los esperamos. ¿Qué es TMS? ¿Quién se beneficia de este programa? ¿Cómo puede obtener este tratamiento? Y si usted es un proveedor, ¿cómo puede obtener nuestros equipos para sus pacientes? Si usted es un proveedor y piensa que el TMS puede beneficiar a sus pacientes, llame ahora al teléfono que aparece en pantalla y uno de nuestros especialistas lo ayudará a conocer más sobre nuestros servicios, incluyendo soporte técnico, entrenamiento y financiamiento. Uy, muy buenas noches. Dijo, muy buenos días. Muy buenos días de domingo a todas las personas que están conectadas. En fin, es más, es fin de semana movido. La denuncia de Ultra, la cumbre de La Habana, el nuevo éxodo masivo que ha surgido en cubanos que están ahora mismo aglomerados en Tapachula, un montón de cosas. De todas esas cosas vamos a estar hablando un momentico acá en esta emisión matutina de domingo de Juan Juan en Medio, así que en un minuto comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nada, les cuento que cientos de cubanos se vuelven a aglomerarse en México, Tapachula. Y es triste ver esta situación y saber que muchas de esas personas llevan casi 8 meses esperando el paro humanitario en Cuba, pero no les llega, se hartan, se desesperan y optan por la vía paralegal. Y digo paralegal, porque salen de Cuba cumpliendo los requisitos migratorios, pero dispuestos a entrar ilegalmente a este país. Hay un clarísimo escenario que beneficia el tráfico de personas. Idéntico al escenario de los muchachos que,
que se dejaron envolver en la ilusión de ir a Rusia como mercenario, incluso con tal de salir de la isla, el denominador común de estos dos escenarios, pues, vuelve a ser el desespero y el grupo de personas que trabajan con total impunidad y envuelven a muchas personas en el tráfico de personas dentro de la isla. Estos cubanos que se encuentran ahora mismo en Tapachula y muchos que lo seguirán, salen de la isla porque, por un lado, no ven agilidad en la aprobación de las solicitudes de parol, que muchas están aprobadas incluso, pero siguen esperando y dilatándose la espera, los tipos se desesperan, claro. Eso es por un lado. Por otro, bueno, alguien o algún grupo de personas en Cuba les dice que el parol se va a abolir, que aprovechen este momento y que Nicaragua es la vía más segura para salir de Cuba y bla, 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 bla. Si usted estuviera en Cuba, porque ya muchos de los están criticando nuevamente, pero si usted estuviera en Cuba, bien, viviendo lo que se vive hoy en Cuba, ¿no lo haría? Claro que sí, por supuesto que sí. Más sabiendo que a la gran mayoría de las personas en Cuba no les importa en absoluto el tema de la libertad, ni de los derechos humanos, ni de los presos políticos, ni nada de eso. Les importa hoy y les importa el ahora. Y les importa salir de esa situación que están viviendo hoy en la isla. Les importa la enajenación o la evasión. O sea, emigrar o vivir en esa burbuja inexplicable donde crees que te deben ayudar a resolver algo que tú crees que mereces. Y no me vayan a agredir ahora diciendo que yo soy comunista o que hay personas a quienes les importan en realidad los presos políticos. Yo sé que sí hay personas que les importan los presos políticos. Y sé que hay personas que de verdad les importa ese tema. Y les importa o porque de verdad están solidarizados con ese tema. O porque lucran un poco con ese tema. Y de alguna manera se benefician. De una manera u otra se hace mucho eco del tema de los presos políticos y eso es importante. Pero la gran mayoría de los cubanos y a la gran mayoría de los cubanos que radican en la isla, el tema de los presos políticos, el tema de la libertad, el tema de los derechos humanos, señores, le importa un comino. Miren, no nos dejemos engañar. En San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, y le voy a poner esta imagen. En la Plaza Cultural están haciendo una serie de actividades con música y actividades y cantantes y grupos musicales y tal, donde además de esa oferta hay bebida. La plaza se repleta de jóvenes y de no tan jóvenes los fines de semana. Y la gran mayoría de las personas que van a esas fiestas, a esos circos, para llegar a la plaza, tienen que pasar casi obligatoriamente por frente a ese punto rojo que está ahí, donde dice Fiscalía Provincial de Mayabeque, un poquito más pegado a la calle. Ese punto rojo es una casa. Esa es la casa que está marcada con un punto rojo. Viven Jorge y Nadir. Dos muchachos, dos presos políticos cubanos que salieron el 11 de julio a reclamar los derechos de todos los cubanos en la isla. ¿Sabe usted cuántas personas de las miles que pasan los fines de semana frente a esa casa para llegar a esas fiestas en la plaza cultural? ¿Sabe usted cuántas de las miles de personas que pasan por ahí se acercan, aunque sea para leer ese cartel? Ni una.
Esos cubanos que pasan por esa casa sin siquiera lanzar una flor son los mismos que van traficados a Rusia y son los mismos que ahora mismo, en estos momentos, están en Tapachula. ¿El gobierno es responsable de esto? Sí, por supuesto que es responsable, pero más responsable es la persona o los grupos de personas que con impunidad, con la impunidad que otorga estar cercanos a la cúpula o a la crápula de poder, pueden organizar en poco tiempo estas claras y gigantescas operaciones de tráfico de personas. Es así. Lo queramos ver de una manera, lo queramos politizar, lo queramos partidizar, lo que quiera. Pero la realidad es que es así. Y hablando del régimen, señores, no sé si han visto las imágenes de la cumbre de G7, de G77 más China, que el régimen organizó en la isla. Le ha quedado, hombre, le ha quedado una cumbre de maravilla. 114 representantes de diferentes estados y organizaciones asistieron al magno evento. Gastaron miles de recursos en un momento en que el pueblo lo necesita. Cerraron el aeropuerto de ENSA, que está ahí en Santa Fe, para guardar cientos de autos nuevos que compraron únicamente para los visitantes de la cumbre. Pavimentaron miles de baches que estaban en la vía que usarían los visitantes. Sustituyeron postes eléctricos ubicados en las zonas donde estarían los visitantes. Fueron sustituidos por brigadas que trabajaron incansablemente en jornadas de 10 horas. Fumigaron toda la zona y no con humo de petróleo de ese que hemos visto con top. No, 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 no. Con sustancias eficientes para eliminar el dengue, el chikungunya y todas esas enfermedades asociadas a mosquitos como vectores. A la población local de Jaimanita y las zonas aledañas a donde se iban o se están apegando los y que pasarían y que ubicarían, que estarían allí los visitantes, pues amanecieron con los productos normados, controlados, para evitar colas, aglomeraciones en la población cercana a los lugares donde estarían los visitantes. Los servicentros enclavados en la vía por donde pasarían los ilustres invitados fueron cerrados al público, están únicamente en servicio de la cumbre. Se tiraron 10 camiones de asfalto para pavimentar el interior del laguito. Una vía que siempre está pavimentada, asfaltada y muy bien señalizada. No necesitaba eso, pero gastaron los recursos nuevamente en lo que no necesitaba. Se repararon las gasolineras, las paradas, los muros y algunas fachadas de casas que estaban ubicadas por las vías donde pasarían los invitados. Incluso se prohibió la presencia de vendedores y emprendedores callejeros, siempre presente en lugares como el paradero de playa. No querían dar la impresión de una isla llena de timbiriches, donde se venden croquetas y ropa de uso en los portales. Y no me parece mal que se embellezca el lugar por donde van a pasar los visitantes. No me parece mal. Lo que me parece mal es mostrar una Cuba que no existe y una avenida de Rancho Boyeros o una Quinta Avenida que hoy, después de ser reparada, parece un oasis en medio de Nagasaki acabado de bombardear. Coño, hasta las personas que alquilaron autos
entre un tour y otras empresas y otras agencias de esta rentacar, tenían que estar dispuestos a devolver sus autos alquilados si Trantour o algunas otras empresas en las que alquilaron esos carros los necesitaban para el uso de los visitantes. ¿Usted se imagina rentar un Mercedes o un auto caro en Cuba en X cantidad de dinero diario y que pueda existir la situación en que te llamen de la agencia y te dicen, oye, tú pagaste el carro, sí, perfecto, pero devuélvemelo porque lo necesito para la cumbre? Y los que alquilaron estaban dispuestos y estuvieron dispuestos a hacerlo. Esta es la complicidad del visitante, del régimen, de toda esa pudredumbre que rodea siempre al cubano, donde no se sabe realmente si dónde está la culpabilidad, si en el cubano, en el régimen que lo pisotea, en la situación. No. Es una línea tan delgada que prácticamente es invisible. La verdad, el régimen ha demostrado que sabe jugar a la política mucho mejor que nosotros. Que no acabamos de entender que 120 personas unidas pesan muchísimo más que millones en desacuerdo. Los cubanos no entendemos que la gente con poder suele creer que tiene el control de todo. Y de alguna manera lo tiene. Pero cuando se sienten los gobernantes, cuando sienten que tienen el poder y el control de todo, es justo cuando están todavía más vulnerables. Miren lo que en medio de la cumbre y de todo el despliegue de seguridad que ahora mismo hay en Cuba, miren lo que amaneció en la pared de una sede del Partido Comunista de Cuba. Vean, Díaz-Canel, pero no cingado nomás, no, no, cingado. Eso es para que vean ustedes que cuando el gobierno siente que tiene control es cuando justo cuando está más vulnerable. Era el momento de salir a protestar y no protestar violentamente, no, 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 de reclamar derechos frente a la Asamblea Nacional, frente a los lugares donde está sesionando la cumbre. Era el momento de ese, pero siempre perdemos los momentos. Estamos acostumbrados o queremos acostumbrarnos a seguir protestando en redes sociales, en esto, en lo otro, y no en los escenarios donde se merecen que estemos. Una verdadera locura. Poquito, y hablando de locura, ay, me enteré de lo de la agresión de que recibieron Ultra y su esposa en el restaurante La Mesa, ahí en Coragüey. No quería dejar de hablar de eso. Por eso me conecté hoy domingo, para que no llegara el lunes y ya fuera una cosa muy bien. Yo estoy en contra de que todas esas cosas sucedan. Y sí, creo que hay que tomar conciencia. Y hay que tomar medidas para que esas cosas no se repitan. Nobody is above the law, dice la constitución de estos países. Nadie está por encima de la ley. Y es así, nadie puede creerse con derecho a agredir a nadie, por ninguna razón. Nadie puede tomarse la ley en sus manos y como si esto fuera el oeste, salir a agredir al otro porque dijo tal cosa. No. Porque si agredir es golpear, hay que entender del otro lado que agredir también puede estar en la palabra. Recordemos que no hace mucho, por tan solo estar abusando de la palabra en contra de Eric Concepción, vimos cómo lo agredieron en una manifestación en el Versailles. Está mal agredir a Ultra y está bien agredir a Eric. Ambos casos están mal.
Y los culpables siempre deben ser sancionados. Pero también, quienes tenemos un micrófono en la mano, debemos entender que todo aquello que decimos puede tener consecuencias. No solo es decir, después que pasan determinadas cosas, no solo es decir, yo digo lo que me sale de los cojones, porque en este es mi espacio y yo digo lo que me sale de los cojones. Pues, bien, está bien que tú digas lo que te sale de los cojones, pero también quien dice lo que le sale de los cojones, tal y como le sale de los cojones, discúlpenme mi francés, hay que tener los cojones para aguantar las consecuencias de lo que decimos o las reacciones de aquellos a quienes de manera consciente o inconsciente molestan. Yo creo en el respeto, creo en la libertad de expresión. Sí, 100%, todos los días lo digo. Esto es un espacio para la libertad de expresión, donde todos pueden disentir de lo que digo. No hay ningún problema con eso. Pero también creo en el respeto. ¿Es bueno que esas cosas sucedan? No. No, sin duda no es bueno que esas cosas sucedan. Pero ya que sucedieron, es muy bueno que las tomemos como lección para que no se repitan. Y lo digo para ambas partes. Los que como ultra tenemos un micrófono como yo tengo este o este en las manos, debemos entender que hay una diferencia casi invisible entre la libertad de expresión y la falta de respeto y la agresión y la ofensa. Hay una línea casi invisible, pero la hay. Y los que como Boris, Lainier y esos otros agresores, que en algún momento también me puedo incluir, nos hemos sentido agredidos, debemos entender que la violencia es y debe ser siempre inaceptable. Ese es mi punto de vista en cuanto a lo que ha sucedido con este muchacho con Ultra. Y lo digo con propiedad, no con pasión, lo digo con propiedad y con conocimientos de causa. Porque para cuestionar a cualquier persona, siempre intento ponerme antes en el lugar del cuestionado. Este muchacho, por ejemplo, este que vive en Canadá, no recuerdo ahora cómo se llama, me estuvo difamando por mucho tiempo, diciendo que yo había recibido un grant del gobierno. Y sus seguidores, pues constantemente también me agredían, diciendo que yo había recibido, que dónde estaba el dinero, que no sé, por más que probaba, yo decía que eso era un invento, que eso era mentira. No importa, ellos seguían diciendo. Eso era una mentira que podía molestarme muchísimo. Ahora, esa mentira repetida por este muchacho y por sus seguidores y por muchos oportunistas que veían el momento o la ocasión para pincharme, todo eso justificaba, siendo una mentira y que molestaba, justificaba eso que yo me largara al Canadá y le arriara una bofetada a este muchacho ahí en Canadá. La verdad, un poquitico sí, pero no, yo soy incapaz de eso. Eso sería una irracionalidad. Otro ejemplo, los Peachy Boys hacen una obra donde difaman a mi padre. Y según ellos, iban a incluirme también en la obra, o sea, iban también a hablar de mí. Yo pedí ser invitado a ellos personalmente, por teléfono, y a ellos públicamente en este espacio. Yo lo pedí. Todos son testigos de que yo lo pedí, no una, dos veces. Nunca recibí la invitación. Eso justifica que yo vaya al teatro y les explote la cara a esos dos muchachos. Un poquitico sí, pero no.
Yo soy incapaz de hacer eso, porque eso es una irracionalidad. ¿Son culpables este muchacho de Canadá o los Peachy Boys de estar diciendo determinadas cosas que me pudieran herir y yo a tomar una acción agresiva en contra de ellos? Cuestionable. Pero eso no pasa una vez, ni dos, ni tres. Este muchacho de los espejuelos, el economista, no me acuerdo ahora su nombre, también me ha retado de alguna manera a que si tú, que si habla de tu familia, que si no sé qué, que si son no sé esto, que si son lo otro. ¿Eso es una agresión a mí? Yo creo que sí. ¿Eso hace que yo tenga que ir a reventarle la cara? No, aunque un poquito sí, pero no. Hasta ahí no debe llegar la reacción de los agredidos. Pero los que tenemos un micrófono tenemos la responsabilidad de ser responsables por lo que decimos. Yo recuerdo, no me aburro nunca de decirlo, sin hacer loas a mi padre, yo sé todas las cosas. Pero cuando yo escribí este libro tan polémico en Cuba y lo publiqué estando en Cuba, no es que lo saqué escondido y lo publiqué, no, en Cuba, y estando en Cuba, y allí lo publiqué. Recuerdo que mi primer lector fue precisamente mi padre. Y me dijo, y se los he repetido varias veces, si tuviste los cojones para publicar ese libro, para escribir ese libro y publicarlo, tienes que tener los cojones para aguantar las consecuencias. Y la responsabilidad de aguantar las consecuencias. Recuerdo que en aquel momento me dijo, en mi familia hay heterosexuales, hay homosexuales, hay policías, hay delincuentes, hay viciosos, hay grupies de Las Vegas, hay curas, hay de todo. Pero no hay pendejo. No seas tú primero. Así que si asumiste esto, asume las consecuencias. Y uno tiene que estar consciente que cuando uno escribe, publica, habla, dice determinadas cosas con un micrófono hacia personas que pueden sentirse influidas o no, uno está enviando un mensaje. Y si envías un mensaje, debes ser responsable de las consecuencias de ese mensaje. Yo no estoy diciendo que está bien agredido aquel que de alguna manera verbal agreda a otro. No. Yo digo que deberíamos bajarle un poquito a ese tipo de cosas que si vende mucho en redes sociales, lacera un poco a determinadas personas que están siendo cuestionadas. Si usted está en contra, aquí en este programa hablamos de Leinier cuando fue a Cuba y todo ese rollo, porque me parecía, no es que si fuera a Cuba o no, a mí que Leinier o que Planeta Cotero vaya a Cuba, ese es su rollo, yo no voy. Ahora, a que vaya su maletín. Lo que me molestó de Leinier, o lo que cuestioné de Leinier, fue que dijo una cosa y después hizo otra. Es la sinceridad, pero en fin, a mí me importa un comino lo que haga Leinier. Pero tenemos que tener un poquito de conciencia que cuando decimos determinadas cosas sobre determinadas personas o que nuestros comentarios afectan a determinadas personas, debemos entender que nosotros no somos Superman. Que nosotros lo único que estamos es diciendo cosas y tenemos que ser responsables de las cosas y de las reacciones que sucedan o que esas acciones nuestras puedan provocar. Hay que ser un poquitico prudente, hay que ser un poquitico más respetable, perdón, no respetable, no estoy cuestionando la respetabilidad de nadie, hay que respetar un poquito más a las personas, por mucho que piensen o actúen
diferente a los cánones que nosotros entendemos como correctos. Eso es lo que creo. Porque, dicho desde mi punto de vista, desde lo que soy y lo que he visto, justifica todo lo que han dicho de mí. Que yo vaya a este muchacho que ha querido barrer conmigo el piso, que si es Edo, que si yo, que si soy, que si no sé qué, que si el otro que dice que si tengo, soy testaferro, que si no sé qué. Todas esas tonterías que dice. Y al final son difamaciones. Y al final dañan. Y como dañan, pueden generar una reacción. Y si usted es responsable de dañar a una persona, tendrá que ser responsable de asumir las reacciones que puedan tener los agredidos. Si a este muchacho, repito, si a este muchacho de Canadá, porque dice que si yo, que si testaferro, el que dice que testaferro es lo economista, que si mi hermano, que si yo le mando dinero, que si la harina, que si no sé qué, que si el otro tiene una pizzería, todas esas asociaciones locas. Merece que yo me encojone, me levante de aquí, vaya donde él está y le apegue un bofetón. Un poquito sí, porque molesta. Pero no, no es un ser racional. Merece la pena que después que este muchacho de Canadá decía constantemente que si yo había recibido un grant del gobierno y lo probaba con cosas que después se probaron que todas eran falsas. Yo hablé personalmente y lo invité y tal con Ethan, con ¿cómo se llama? El de Edmonton, no me acuerdo. Era todo mentira. Merecía eso, que yo agarrara un avión, me largara a Canadá y le explotara la cara a este muchacho. Un poquito sí, molesta. Pero no, señores, somos seres racionales. Los pichiboy han barrido el piso con mi padre. Con mentiras, no diciendo verdad. A mí las verdades me platinan. Son las que deben ser dichas, creo yo. Pero por un humorismo, por un humor fácil, decadente, nostálgico, pues apela a determinadas cosas afectando a terceros, porque a mí me puede afectar. Incluso en la obra, dicen ellos, les pedí que me invitaran, nunca me han invitado. Y se los pedí públicamente y se los pedí aquí por mi teléfono, por mensaje de texto, que dijeron que me iban a incluir en la obra y que iban a hablar de mí, no sé qué. ¿Me puedo sentir afectado? Sí. ¿Merece eso que yo vaya y le reviente la cara a los dos? Un poquito sí. Pero no, yo soy incapaz de eso. Soy un tipo que cree en el respeto, cree en la libertad de expresión. Ahora pongamos en su mismo escenario en el tema de Ultra, que nos puede solidarizar. A mí me cae muy bien este muchacho Ultra. A Bori, si es el Bori que yo creo que es, no he visto las imágenes, yo no me pierdo en eso, pero si fue este que fue de judo y que estuvo de judo y después acá por un tiempo que fue, creo que cuando lo conocí, cuando viví en el Icon, en Brickell, en el mismo edificio que vivía mi hija, y él se dedicaba al tema del boxeador y yo estuve un tiempo mezclado con los boxeadores, y lo conocí. No me parece mala persona, me parece un tipo nice, un tipo encojonado, un tipo bien, con su business, su rollo, su maletín. ¿Tengo algo en contra de él? No tengo nada en contra de él. Personalmente no tengo absolutamente nada en contra de él. ¿Tengo algo en contra de Ultra? No. Tengo algo en contra de la violencia. De que uno no mida la responsabilidad que acarree lo que dice en contra de una persona que, sintiéndose ofendido, tiene que tener una reacción. Pero también estoy en contra de que la reacción sea de esa violencia. De llegar a un lugar, de agredir a una persona, de y mucho menos que esté en un lugar sentado con una mujer. Porque además veo mucho de cobardía en eso. Porque si usted quiere
tener una reacción de una manera excesiva para con alguien que usted cree que le ofendió a punto que su respuesta debería ser así, hombre, no vaya a un lugar público. No vaya a un lugar público donde usted sabe que cuando las cosas se pongan feas, va a haber alguien que los va a separar. No. Sepa Leverglay, usted solito con Ultra, le dice, mira, compadre, tú me dijiste esto y aquí nos vamos a reventar. Nos ponemos cuatro bofetones y se acabó el problema. No hay que llamar a la policía, ni demanda, ni ninguna tontería de eso. No hay que llegar ahí. Ahora, si lo haces en un lugar público, por supuesto que tienes que asumir las consecuencias de hacer eso. No sé qué dice la gente. A ver, dime. A ver. Dice José Justiz, con Z. Ok, Justiz, digo. ¿Cómo que difaman a tu padre? Tu padre es, parece que está vivo tu papá. Es tremendo cingado de los más grandes. Ok. Bueno. Ok. Aquí tienes, voy a decir. A ver, difamar. A ver, mi amigo. A ver, difamar es concepto. Entienda usted. Difamar es un concepto muy claro. Decir lo que alguien no es. Había problema, pero no lo era. Ponerlo como el bugarrón de Raúl Castro es difamar. No estamos hablando si fue comunista, si fue asesino, si eso fue. No, no era lo que lo están poniendo. Eso es difamar. Difamar es una declaración falsa. Claro, eso es difamar. ¿Me puede molestar al punto de? Pues sí, claro que me puede molestar. No hay ningún problema en que me moleste. Con tal de que yo respete las líneas de la respuesta. Yo podría demandarlo. Sí, claro. Y no solo por lo que dice de mi padre, que es mentira. Yo podría demandarlo por lo que dicen en la obra de mí. Lo podría hacer. También podría, hombre, no lo puedo hacer porque no sé lo que hablan de mí, porque es una cosa lo que dicen y otra cosa. Después que yo les pedí que me invitaran, nunca me han invitado. Incluso aquí hay mensajes que tengo con este muchacho, uno de los pichis, donde me dice, dime a dónde te mando la invitación. Le mandé la dirección de mi casa. No de un lugar, no de la pizzería, no del centro. No. La de mi casa, la mía personal. Nunca ha llegado. Y hasta donde yo sé, el correo de este país es federal y funciona. Otra pregunta. Dime. Dice José Hernández León. Tú eres uno más de los que... Es que no sé qué tiene que ver. Sí, sí, sí. No, de los que vivieron chupando del pueblo cubano, viviendo de lo que hizo tu padre. Sí. Y no vienes a la muela que das y no dices nada. ¿Qué es lo que quieres oír que yo diga? Lo que te dicen la gente. Lo que te ponen en la cabeza. Lo que te dicen que vaya, que asume, que corre para allá, que ve para allá, que ninguno va. Hombre, al menos, hasta donde yo sé, este que está aquí, porque a mí no me gusta hablar de nadie, me gusta hablar de mí. Hasta donde yo sé, yo protesté en Cuba, yo salí en Cuba, yo caminé con las damas de blanco en Cuba, yo participé en la oposición cubana. Ahora dime tú qué hiciste. Mucho más teniendo mi posición, que es más fácil mantenerla calladito que perderla por enfrentarme al régimen de que yo sí podía vivir. Tú me disculpas, pero vamos a poner las cosas en contexto. Si quieres, yo te pongo aquí el link para que pinchen. Nadie sube, porque todos son iguales. Nadie sube ni dice. Y tú me cuentes con la cara, sin agresiones, sin falta de respeto, tu posición. Defiéndela, no hay ningún problema. Sigo con sí, dime. Dice Alina Ramírez, pero si tú has salido, te retratas ahora porque extrañas a los negros. ¿Qué? Si tú has salido y has hablado, o te retratas ahora porque extrañas a tu padrino. ¿Qué padrino es? ¿Qué habla? ¿Qué estupidez habla? Vamos a hablar en serio, señores. Vamos a hablar en serio. No hay problema. Yo no tengo ningún problema con la opinión de las personas. Ninguno. Ninguno. Yo soy un tipo democrático de verdad. Yo soy una persona que todos los días me levanto para ser todavía más open mind. Mira, ayer fui a Jarro Café, a ver al humorista venezolano George Harris. Señores, me encantó. Y los invito a todos
a que no se pierdan la oportunidad de ver un humor de exquisita calidad y con un mensaje sublime. Lo mejor que he visto en humor en años, en mínimo en 10 años. Un humor que no acude a facilismo, que no acude a la dictadura y no sé qué, lo mismo de siempre, sin hacer nada, porque tú dijeras pan o de alguna manera, pero nada, todo en el aire. Un humor que habla de pasarse esta página. Un humor que, coño, qué tipo, señores, vaya, se lo sugiero, de verdad, es un tipo fuera de liga. Para mí, los humoristas cubanos deberían echarle un ojo, imitarlo un poco, robarle incluso determinados bocadillos. Decía un amigo mío que hoy por hoy... Dicen que la cámara está muy poco. Sí, pero yo ahora no puedo. Que hoy por hoy no hay nada original en este mundo. Los artistas, los buenos artistas, copian las ideas y las hacen suyas. O las mejoran. O las establecen diferentes. Pero los que tienen éxito no copian. Se roban todo y se lo apropian. Y es una gran verdad. Pero sí, señores, creo que los humoristas cubanos deberían, todos, ¿eh? Todos los que he visto, no quiero absolutizar, pero a todos los que he visto en los últimos 10 años, que siguen haciendo el humor facilista, lo mismo que a mí me parece decadente, que yo soy de la tercera edad, claro, partamos desde ahí. Yo soy de casete, de toda aquella época. Pues deberían ver a este tipo, deberían aprender cómo se hace el humor, cómo reinventarse cada día, cómo salir, ¿para qué te vas a reír de la guagua? Si aquí no hay problema con la guagua, ¿para qué te vas a reír de no sé qué? Si tú vives, ya tú te traspolaste, ya tú vives en otro lugar. Utilízate a fondo, reinvéntate, no te sigas riendo de lo mismo y no le sigas faltando al respeto al público, creyendo que el público es tonto. Vayan a ver a este señor, de verdad, se lo suplico, se lo pido. Supérenlo, superen los humoristas cubanos, superen a este astro del humor, de verdad. Bueno, dime. Dime. José Luis Álvarez dice, o sea, como vamos, no se puede criticar, no se puede cuestionar la actitud cínica. Ay, es que entendí mal cínica, lo escribió mal. De un artista que vacila a costillas del hambre que se pasa en Cuba. No dije eso y no ponga cosas en mi palabra, en mi boca, que yo no he dicho. Así que ese, o sea, como definición, tratando de resumir lo que yo dije, está mal. Yo dije que lo que hay que tener es responsabilidad de decir ciertas cosas que ofendan a determinadas personas, que crucen la línea de la libertad de expresión y lleguen a la ofensa, porque en un momento que ese ofendido pueda tener una reacción, entonces después quejarme de la reacción que de alguna manera yo provoqué. No, tenemos que ser responsables. Esto para no llegar acá y esto para no agredir a una persona porque tenga una opinión diferente a la que tenemos. Nada más. Si aquel Leinier o el que sea va a Cuba y canta y no sé qué, y tenemos nuestra opinión, digamos, no hay rollo con eso. No es que no se pueda opinar, sí se puede opinar, sí se puede criticar. De hecho, es importante opinar y es importantísimo opinar. Nos fuimos de Cuba precisamente, cojones, para que nadie nos pusiera una tapa en la boca. Aquellos que se fueron a Cuba para que nadie les pusiera la tapa en la boca. Porque al menos yo dije las cosas en Cuba, escribí las cosas en Cuba y publiqué las cosas entrando en Cuba. Yo no sé tú. Yo te estoy diciendo lo que yo hice. Ahora, no, hay que saber en el momento que uno está agrediendo. Hay que saber en el momento que uno está agrediendo. Hay que saber en el momento que uno está difamando. Hay que saber en el momento que uno está medir para no caer en ese tipo de falta de respeto, creo yo. Porque esa falta de respeto, esa difamación o esa
exceso de cosas que se puedan decir sobre una persona que la pueda sentir agredida, puede generar una reacción en aquella persona agredida y agredir. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué llegar a esos extremos? Dice José Luis Álvarez, ya entendí, tú eres el lavador de cara. No, a ver, yo me lavo la cara todos los días, no sé tú. Por la mañana todos los días me lavo la boca, la cara, todo, me baño, todo. Yo no estoy lavando cara de nadie, ni diciendo que esto se debe hacer o que aquello se debe hacer, porque yo no soy ni influencer ni cosas por el estilo. Yo simplemente estoy diciendo que, bueno, ¿para qué lo voy a repetir, coño, nada más? Que escucha lo que digo, no interprete lo que te dé la gana, escucha lo que digo y piensa que yo estoy hablando sin doble rasero, porque yo no tengo ningún doble rasero, entonces digo lo que creo que debo decir. Si a ti no te gusta, no hay rollo, no hay problema. Si tú quieres interpretar que Boria es mi amigo y Butra es mi enemigo, pues si tú interpretas lo que quieras, yo no estoy en esos bandos. Yo simplemente estoy diciendo que las personas como Butra, que tienen un micrófono en la mano, deben, no es que tengan, yo no soy Dios aquí de nada, yo lo único que soy viejo, deben entender que lo que decimos puede generar. ¿Tú fuiste la primera persona que entrevistó a otra por un? Sí, hace mucho tiempo. La primera persona, cuando nadie lo conoce. Hace mucho tiempo. Y eso puede generar determinadas reacciones en personas. Así que si no impulsamos esa reacción, usted puede hablar de quien quiera y lo que quiera dentro de esos parámetros, coño, señores, de la ofensa. Dice, no hace falta ofender para decir las cosas. No hace falta ofender para decir, no hace falta agredir a nadie para... No, no hace falta. Usted dice, este tipo, esto, yo creo esto, pim, pam, 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 y ya. Pero si usted le pone el dedo a alguien, ¿usted cree que no va a reaccionar? ¿De verdad? Porque estamos acostumbrados a los pendejos que el gobierno cubano les pone dedo, y lo único que hacemos es salir echando. Excepto cuando llegan aquí, que todos se vuelven a la izquierda. Exacto, y entonces cuando llegan aquí, entonces son los leones de Damasco. Coño, compadre, tú no hiciste nada. Tú eras pionero cuando te dijeron que seas pionero. Tú eres la JC cuando te dijeron que eras JC. Tú trabajabas para los JC cuando te dijeron que trabajaras para los JC. Tú no te quedas. No estoy hablando de Ultra ni de nadie, ¿ok? Estoy hablando en general. Tú hacías esto, cada vez que nada más te miraban feo, tú te callabas y le sonreías. Nunca te asomaste al lado de una dama de blanco, nunca te pegaste un disidente, nunca le apoyaste un preso político, nunca fuiste combinado a llevar absolutamente nada a ningún preso político. Ah, entonces cuando tú vienes para Estados Unidos, aquí eres el león de Damasco. Ay, por favor, vamos a ser sinceros. Vamos a quitarnos la careta. De que estamos aquí, la democracia y la de luchadores contra los derechos humanos, a favor del respeto a los derechos humanos, y luego que fuimos con unos pendejos. Entonces, nada, lo único que le estoy diciendo es que las personas que tengan un micrófono entiendan por un segundo antes de empezar a hablar que hay una línea bastante delicada entre libertad de expresión y ofender. Y que si tú ofendes, entenderás que en algún momento esas personas que se sientan ofendidos, no sabes en qué medida, porque tú cuando hablas, tú no sabes, tú no estás en la cabeza de los demás. Tú dices, fulano, en mi caso, Juan Mella lo pone ahí como un bugarrón de Raúl Castro. Tú no sabes si a mí me afecta. Tú no sabes ni en qué nivel a mí me afecta. Tú no lo sabes. Tú no sabes si me he hecho llorar. Tú no sabes si me encojona. Tú no sabes nada. Si yo no fuera sincero, yo no tuviera un micrófono aquí, tú no te enterabas de lo que yo pensaba. Yo dije aquí lo que pensaba porque lo dije en su momento. Lo he dicho ya varias veces. Pero yo, porque soy un tipo muy polar, pero hay personas que no entienden eso. Hay personas que no les gusta y reaccionan de una manera. Y quizás, como están acostumbrados a la violencia y como están acostumbrados a la porquería de ese sistema y de ese país, que todo es un machete y resolverlo todo lo guapo y sentirse varones. Hombre, con otras personas, no con el gobierno. Con el gobierno nadie se mete en Cuba, muy poca gente se mete en Cuba. Los que se meten ya sabemos dónde están, presos, fuera, jodidos, muertos, asesinados. Eso lo sabemos.
Pero la mayoría, ni sale, ni protesta, vive de dosis y después cuando viene, entonces se quiere quitar la careta. Hombre, a mí me parece perfecto que se quiera quitar las cadenas. Pero coño, entendamos, creo yo que hay un límite entre la libertad de expresión y la ofensa. Y hay un límite en la reacción lógica y la reacción con violencia. Ninguna de las dos debe pasar. Aquí esto no lo entiendo mucho. Dice Ariel Faría, perdón, mamá, pero comparar la situación a Ultra y su esposa con un acto de repudio de Eric Concepción me parece irresponsable. No sé cuál es la intención. A ver, uno, no estoy comparando nada. Dos, me parece que los dos casos de llegar a agredir a una persona por lo que diga o por lo que piense físicamente, las dos. No hay ninguna diferencia entre agredir a otra porque denuncie determinadas cosas que el otro se sintió ofendido y reaccionó con una reacción que no se debe hacer. La violencia no es permitida, no es aceptable y es ilegal. Y dos, porque fueron acusados, el otro va a un acto de repudio, participar, va a una manifestación o no sé qué, y ahí lo agreden y le determinadas cosas. Él mismo me lo contó. Entonces, ¿de verdad que tú no ves la diferencia? ¿O tú no ves la similitud? ¿O tú no ves la agresión ahí? A uno porque no te gusta y al otro porque te gusta. No, no, porque eso no es ley. Nobody is above the law. No one is above the law. Nadie puede estar por encima de la ley. Nadie puede agredir a nadie en ninguno de los dos casos. Dime. Bueno, dice AU 7962, eres muy ambiguo, Juan Juan. No cabe término medio con la dictadura. ¿Dónde está el término? ¿De qué dictadura estamos hablando? ¿Qué tiene que ver Ultra? Eric, el Boris y los cuatro agresores eso, con la dictadura. ¿Qué tiene que ver eso con la dictadura? Nosotros sí hemos tocado con la dictadura, que aquí la dictadura no pinta para nada. ¿Dónde está la dictadura? En que aquellos hayan ido para allá a aprovecharse oportunistamente, a hacer un festival, a ganar dinero. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la dictadura por todo eso? Yo no la veo. Yo veo oportunismo, yo veo violencia, yo veo falta de control, yo veo un montón de cosas, pero la dictadura no la veo por ahí. Tú me dices, ¿dónde está? Explícame. Ahí está el link, sube. Ahí está el link. Tú sube y con gusto explícame. Y si tú me convences, pues por supuesto que digo, ah, no, es verdad. De verdad, se reunió con Raúl Castro, le pasa dinero por acá al cangrejo, le no sé qué. Ah, espérate, ahí sí está. Pero, ¿cómo está? ¿Cómo está? Como me lo han contado, yo no veo la dictadura. Entonces dice alguien aquí, Sí. José Carlos, Jorge Carlos Prieto, y dice, pregunto de nuevo, ¿hay que tener un expediente en Cuba de incidente para hablar acá? No, no sea. Utilízate a fondo, mi brother, que la memoria. Digo, el cerebro es lo único que tú tienes tuyo. No hay, es que ese extremismo lo dice a los costados. No hay que tener un expediente de disidente para hablar acá. Pero hay que reconocer que si usted en Cuba era dócil y pendejo y no defendió sus derechos, no los de todo un pueblo, los tuyos, a no ser que lo haya hecho en un petit comité en tu casa y hablando cuando te bañabas, que mierda estaba hecho todo el trabajo, yo el que Raúl se muera, que no sé qué. Si lo hiciste así, o no lo hiciste, que es lo mismo que no hacerlo, o no te manifestaste en la calle, o no fuiste disidente, o no opositor, o no apoyaste de ninguna manera a las damas de blanco ni a ninguno que levantara la voz en contra de esa dictadura, hombre, tú me disculparás, pero yo puedo entender que no es que tengas que tener un récord. Es que, hombre, tú también deberías entonces, antes de cuestionar a los otros, Pero la gente está muy tener, medir a los demás con la misma vara que te midas a ti. ¿No? Es como Amelia esta, que ahora que si fue no sé qué, directora de no sé qué empresa. Ay, por favor, ¿tú sabes cuántos escoltas hay aquí? ¿Cuánta gente que ha trabajado para el gobierno, para cualquiera de las empresas del gobierno allá? Es que todo el mundo que trabajó.
y vive aquí. Trabajó para gobierno, porque todas las empresas eran de gobierno. Entonces, si tú trabajaste para Minsin, para el turismo, para el azúcar, para la industria textil, para la empresa que tú quieras que sea del gobierno, usted trabajó para el gobierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre... Ay, coño, señores, lo único que estoy pidiendo es cordura. Nada más, que no nos centremos... Ay, por Dios. Ahora la gente dice que tú estás dolido. Este señor Cuba 71 con el enchilo y por la obra de los pillos. Coño, mi hermano, mira, empecé diciendo que yo respeto la libertad de expresión. Tú quieres decir que yo estoy dolido, tú puedes ser, tú di lo que te quieras, no hay problema. Yo no soy quien para convencerte ni para vencerte, mucho menos. Yo soy incapaz de hacer eso. Ahora, lo que sí digo y repito es que hay que tener responsabilidad a la hora de decir ciertas cosas que puedan provocar determinadas reacciones. Nada más. Esta señora que... Nada más. Para no ver entonces mañana a Milanés diciendo, oh sí, yo donde dije digo, tengo que decir Diego porque no sé qué. Coño, compadre, tú dices constantemente que si eso de armas de guerra y que si la lucha y armas, no sé qué, y le tienes miedo a un abogado. Y tú crees que cuando tú vayas a Cuba con armas o tú mandas a Cuba con armas, ¿qué te va a pasar? En ese momento va a haber un abogado que te va a decir, no, mira, espérate, te vamos a quitar los viajes, no sé qué, no, te van a coger, te van a asesinar. Entonces no creo en el valor de esa gente tan guapa que después tiene que arrepentirse de alguna manera por pasar una línea. Nada más por no pensar lo que dicen, por no llegar a esa línea, por querer pasar esa línea consciente o inconscientemente, que de aquí para acá es libertad de expresión y de ahí para allá es difamación. De ahí para allá es agredir a otra persona con palabras, pero es agredir. Entonces debemos estar, si tú lo quieres hacer, no hay rollo, pero también debes entender que aquel que se siente agredido va a reaccionar. Acá está Marco Antonio. Hola, Marco Antonio. Sí, Juan, un saludo para ti y para todos los que están en este momento en el chat y escuchando el programa. Hola, mi amigo. Un abrazo. Hermano, un abrazo cordial para usted y para Consuelo por allá. Hermano, escuchando y leyendo mucho de los chats, al señor que usted le está contestando en este momento, no es necesario. Quisiera yo contestarle, yo como teleaudiente, como también, como parte del chat y parte de su programa, quisiera yo contestarle. No es necesario ser disidente en Cuba ni tener un expediente de disidente. Lo que es necesario, porque he navegado, he tenido la desdicha de pasar por varios países y he visto en todos esos países a los cubanos queriendo ejercer el derecho a la protesta y a la libre expresión. Está muy bien hasta cierto punto. Lo que me llama la atención es que ninguno en Cuba ha tenido el valor de hacerlo, como bien tú estás diciendo. Eso realmente eso es contraproducente, eso es ilógico. Que quieras salir a un país y quieras tomar las leyes por tu mano. Mi criterio, lo que acaba de hacer estos señores Leinier y su tribu, por llamarlo de alguna manera. Sin duda, una banda, una tribu. Así. Eso es una tribu. Lo que acaban de hacer, eso tiene un mensaje. Juan, eso tiene un mensaje y estoy plenamente, plenamente seguro, convencido, que eso es ordenado incluso. ¿Por qué? Porque los influencers y usted personalmente le están dando un cinto, un látigo a la dictadura. Que ellos están que no pueden. ¿Me entiende? Entonces, la reacción de ellos siempre es el mismo patrón. ¿A cuántos no han mandado a matar ellos dentro de los Estados Unidos? Para callarlo. Claro, precisamente. Para callarlo. Precisamente por eso estoy 100% en desacuerdo y en oposición a la violencia en que usaron estas personas para con Ultra. Estoy 100% en desacuerdo. Yo también. Estoy 100% de acuerdo con Ultra en cuanto a buscar las vías legales para destrozar, para que públicamente aquellos que de una manera optan por la violencia tengan que retratarse y tengan que pagar por eso, que no se puede permitir en esta ciudad. No se puede permitir en esta ciudad. Se acabó. Exactamente. Ahora, también entiendo que los que tenemos un micrófono no podemos estar
incitar, no debemos, pero podemos el que quiera, pero no debemos estar pinchando tanto a alguien, pasando a veces la frontera de la libertad de expresión, cayendo en ofensa, o que si tú me dices, tu abuela es un hijo puta, coño, en algún momento yo voy a brincar, en algún momento va a llegar a molestarme eso. Exacto, exacto. Porque tanto en la vida, tanto en la física como en la vida cotidiana, existe algo que se llama la ley de acción y reacción. Una acción tuya provoca una reacción mía. Estoy totalmente de acuerdo, no apoyo en ningún momento, pero además, viendo quiénes son Leinier y su tribu, incluyendo a Chocolate, que es un ser indeseable, es un ser que para mí, te estoy hablando a título personal mío, un ser indeseable, que han sido unos lamebotas en Cuba, para no llamarlo de otra manera, le han lamido la bota al régimen de todas las formas posibles. Tampoco llegar a ese tipo de violencia así, porque vuelvo a repetirte, eso hay que investigar, deben de investigarlo bien, porque eso tiene un mensaje, y un trasfondo. Es como lo veo yo, hermano. Y donde sí veo, gracias por tocar ese tema, donde sí veo el pandillerismo. Exacto. Es que ya sucedió esto, y entonces hay algunos ya, como Chocolate, ya tomando un partido, pero claro y evidente hacia la violencia. Que si yo uso la pistola, que si no sé qué, que si voy para allá, que si no sé qué, que si yo hubiese estado ahí, hubiese... Legalidad con todo el mundo, ultra. De verdad, lo que debe hacer, creo yo, es lo que... Yo también estoy totalmente de acuerdo. Arriba el tren con eso. Por eso es que te digo, discúlpame que te cuarte, ya no te voy a robar más tiempo de tu programa, hermano. Por eso es que te digo que eso hay que investigarlo bien a fondo, porque eso tiene un mensaje bien claro. Es, para mí, como lo veo, tiene un mensaje, y también eso puede cogerse de un telón para tapar algunas otras cosas más grandes que quieran hacer. Con esto te hago un llamado a ti, le hago un llamado a Paola, le hago un llamado a lo que realmente, porque no todos los influentes realmente son frontales de corazón. Yo te lo digo así claramente. Le hago un llamado, hermano, a que se cuiden, a que estén muy pendientes de su seguridad, porque eso puede ser también una cortina de humo para llevar otras cosas más grandes. Sabemos cómo funciona esa dictadura y cómo funciona la inteligencia de esa dictadura y todo lo que nos hemos opuesto de una manera u otra, y lo que seguimos denunciando y dándole látigo, tenemos que estar también conscientes que ellos tienen sus tentáculos bien largos y están donde quieran. Ellos han invertido el dinero de Cuba. Ese pueblo está sumergido en la miseria porque todo el dinero se invierte en inteligencia y en contrainteligencia. Y estamos en la represión, exactamente. En el terror, en imponer el terror. Y en todos los agentes dormidos que ellos tienen en todos estos países, en Estados Unidos, aquí en Europa, donde quiera. Ellos tienen sus agentes que los tocan entonces para que se encarguen de hacer las cosas por ellos. Y los muchos que sin ser agentes, sin siquiera estar trabajando directamente para ellos, les hacen el trabajo con tal de congraciarse. Y ahí exacto. Yo creo que está, que cayó Chocolate. Exacto. No, Chocolate, no, no Chocolate. No Chocolate ni cosas por el estilo. Discúlpame. Pero yo sí lo puedo decir, yo no soy influencer. Yo soy Chocolate, lo que está preparando, Chocolate está seguro de que en un momento lo van a deportar para Cuba. Y es lo que está preparando su entrada a Cuba. Es como lo veo yo. Yo también. Desgraciadamente lo veo. Es como así lo veo. Mi hermano, nada. Un abrazo grande. Gracias por permitirme entrar a tu programa. Y aquí estamos. Usted sabe. Dale, un abrazo y mi saludo sincero para usted, Consuelo, y todos los que están viendo su programa en este momento. Gracias, mi brother. Un abrazo. Un abrazo, gigante. Nada, usted entre, dice, si quiere, y está el chat. Dice y lo de Chocolate, en mi opinión, yo no conozco a Chocolate de ningún lugar, no consumo su música, no yo soy la tercera, siempre digo. Pero lo que veo en Chocolate es un oportunismo en el mejor sentido de la palabra, sin que la palabra oportunismo sea una falta de respeto. Oportunismo es simplemente aprovechar una oportunidad, y que aprovecha esto para entonces dar una opinión bastante beligerante, bastante agresiva, bastante ofensiva, bastante amenazante para con Ultra, que creo que Ultra debería hacer exactamente lo mismo que él, llevar también la denuncia de este caballero que
si bien creo que le va a aportar mucho a Chocolate, porque vamos, si tú desde el tiempo que llevas a Estados Unidos has entrado en prisión y salido ya no sé ni cuántas veces, yo creo que le gusta un poquitico el tema. Y entonces, y lo usa incluso para su promoción y sus cosas. Eso es lo que creo, nada más, mi opinión. Pero, Ultra, sí, 100%, pero en eso 100% de acuerdo con él, pero 100%. Y no porque lo considere, no porque lo considere mi amigo, no porque lo considere un tipo a quien me llevo bien, no. De hecho, lo estoy criticando en el punto de que pasas determinadas líneas que a veces pueden generar determinadas reacciones. Pero la reacción esa, hay que partirle para arriba, pero así. ¿Y con la ley? ¿Dónde? Dime. Aquí, déjame ir para atrás porque estaba leyendo. Para aquí atrás, aquí dice José Luis Álvarez, estás equivocado, compadre. Ese evento sirvió para mostrar al mundo que en Cuba no pasa nada y que todo está bien. El evento de Calle Santa María. A ver. Que ese evento, entre otras tantas cosas, haya servido para eso. No quiere decir que todos los que participaron para sacar dinero de ese evento o para sacar determinados beneficios de ese evento con el único objetivo del dinero tienen que estar poluidos con la corrupción, con la mierda del sistema ese. No. Yo he conocido mucha gente que ha ido a hacer negocios en Cuba, pero muchos. Y algunos que viven acá en este país, he conocido muchas personas que han ido a ese país a tratar de hacer negocio y hacer negocio, incluso algunos los han hecho sin creer en ese sistema. Simplemente porque ven la oportunidad de que si venden esto, compran esto aquí, allí por determinadas razones que ya las sabemos, pues vale el triple del dinero. Entonces digo, bueno, voy para allá, vendo esto, compro esto, pim, pam, pim, pam, y ya. Y algunos incluso, cuando yo he hablado con ellos, me han dicho, coño, pero si al final yo estoy haciendo más oposición que tú, porque yo voy y lo que le saco es dinero, que es lo que ellos necesitan. Y desde ese punto de vista, sí veo un oportunismo, pero no una complicidad. Dime. No, aquí hay varios. Y mucho de inmoral, claro está. Eso es. Dice, ahora, yo lo sigo, lo escucho. Y sé que ustedes sinceros en este programa no estoy de acuerdo, yo estoy 100% con Ultra. A ver, dice, yo estoy 100%, yo estoy 100% con Ultra en el punto de llevar todo eso a las autoridades. Estoy 100% con Ultra desde que fue víctima, desde el mismo momento en que es víctima de una agresión, yo estoy de acuerdo 1000% con Ultra. Ahora, lo único que digo es que a veces lo que en muchas ocasiones decimos, no medimos que pasa determinado límite, que tú puedes decir lo que te salen los cojones, no hay rollo, y criticar lo que te salen los cojones, no hay rollo, y como te salen los cojones, no hay rollo, pero estate consciente siempre de que hay una responsabilidad en lo que dices, como te sale de los cojones, y en lo que criticas, como te sale de los cojones, porque si pasa la línea de opinar de algo de la libertad de expresión a caer en la ofensa, en no sé qué, no sé cuánto, esa persona se siente tan agredido como tú te ofendiste con un botellazo. Igualito, con la diferencia que hay el exceso de violencia, que no es permitido, que no es aceptable, que no debe ser. Y que no puede ser, no se puede permitir. Pero es de alguna manera incentivar algo que no debe tener una reacción, y es criticable 100% la reacción que tuvo. Aquellos le molesta lo que dice Ultra, hombre, que lo demanden. Y se acabó, y en ese punto creo que Ultra es responsable de lo que dice y tendrá que asumir determinadas responsabilidades ante determinadas cosas que pueda sentirse ofendido cierta persona. Hombre, que lo demanden, no hay rollo con eso. Si de eso está lleno este planeta de demandas por personas insatisfechas. Ahora estoy 100% de acuerdo con Ultra, 1000% de acuerdo con Ultra en que no puede permitir eso. Que no puede permitir eso. Y Chocolate todavía lo pone peor.
porque entra en el secuestro, en el, pues vea, que si una camioneta, que si no, se montó la película del presidiario. Hombre, tiene que responsabilizarse por lo que dice también. Tiene que tomar una responsabilidad por lo que dice, aunque la responsabilidad caiga en volver a ir a la prisión, que parece que le gusta. Bueno, aquí hay una persona, aún 7962, dice, de tu vida en Cuba, ¿cuántos de estos años allá fuiste disidente? 10, exactamente. A ver, si quieres, léete el libro. Te remito a mi libro que publiqué en Cuba, no aquí, después que salí, publiqué el libro y entonces después soy el escritor. No, publiqué en Cuba. Estando en Cuba y siendo perseguido en Cuba. Así que te imaginas que en ese libro no hay ni una pizca de exageración y ni una pizca de mentira, porque yo era responsable de lo que decía en ese libro, de lo que publiqué estando en Cuba en ese libro. Y si decía alguna mentira o alguna exageración, yo sabía lo que me tocaba. Así que la contesta la tienes en el libro. Memoria de un guerrillero cubano desconocido. Busca. Está en Amazon. Te sale muy barato ahí. Dime. Dice Leobardo Tellez, amigo, usted le echa mucho merengue a Kelly. Porque la gente quiere ver. Acuérdense que la gente, cuando muchas personas, no la gente, muchas personas que van a una corrida de toro, en el fondo, más allá que darle la oreja, el rabo, más allá que ver al tipo con el capote, más allá de todo el espectáculo de la corrida, lo que quieren ver. Es que el toro pincha al torero. Es que el toro mate al rejoneador. Es eso lo que quiere ver la gente. Porque las redes sociales ha llegado a un punto en que a veces se nos va de las manos la violencia que ha generado. Y el liberalismo que ha generado. De manera que quieren ver que uno diga aquí determinadas cosas que no son. Porque a la gente no le gusta la verdad, mucha gente le gusta la exageración de la verdad o le gusta la mentira. Y entonces todo tiene que ser que el otro está en cosa, el otro está en tal cosa, cuando ayudarlo como hecho, señores, hagan periodismo de investigación. Si van a tener un micrófono, coño, digan lo que es y lo que se imaginan hasta cierto punto que no llegue a la difamación. Nada más. Yo estoy absolutamente de acuerdo con José Batista. Hablato. Que yo estoy absolutamente de acuerdo con José Batista, lo que voy a leer. Sí. JJ, los escándalos alrededor de Ultra y Lenier están tapando lo que está pasando en Cuba con la cumbre 77 más 1. No. No. Nadie habla de eso. No, yo mismo hoy hablé de la cumbre, está el rollo. No creo que un incidente que únicamente compete a un grupito de personas dentro de la comunidad cubana, no es a toda la comunidad cubana. Está justificando la violencia física. Ay, ese está hablando miedo. Escuche y después hable. No creo que la reacción que pueda tener o el atractivo que pueda tener para una mínima parte de la comunidad cubana, porque no todo el mundo habla del problema. No todo el mundo habla del problema. ¿Para qué vamos a andar con la historia? Ocupa su interés en eso y no en todos los temas. No, yo no creo que el tema de Ultra haya tapado ni haya tenido fuerza mediática como para tapar la cumbre de G7, de G77 en Machina, en el que se celebró en Cuba. No, ¿para qué vamos a andar con historia? No es así, coño. No magnificemos las cosas tanto. Cuba es importante para los cubanos, no para el resto del mundo. Y los mandatarios y figuras internacionales como de Naciones Unidas, Guterres, que fue a Cuba y que estuvo allí, que varias personas que estuvieron allá, pues creo que eso se vaya a sentir opacado por el tema de no. Vamos a poner las cosas justo en su lugar. No es así. O no me parece que sea así. Dime, porque yo no he visto el tema de Ultra en temas de redes sociales y en temas muy locales, pero yo no lo he visto en televisión española
o en ABC o en periódicos importantes. No, no. Si la Kardashian se tira un peo, ahí sí sale. Vamos a poner las cosas en su justa medida. No, no magnifiquemos las cosas, que no, no es así. A veces creemos que determinados temas que nos importan son temas de seguridad nacional y no es así. Hay muchos comentarios. Por muy mal que hablen de ti, dice Nikita Simón, en redes no tienes derecho a agredir a nadie cuando más demandas te parece. ¿Entendido? Eso es verdad. Eso es justa verdad. 100% estoy de acuerdo contigo. Si por más que hablen mal de ti en redes sociales o en los periódicos, donde sea, tú no tienes el derecho a agredir a nadie, mucho menos con esa violencia. No. 100%. Pero no sabemos, en cuanto nosotros agredimos a una persona, no sabemos la reacción que vaya a tener. Eso no se puede medir. No hay un medidómetro, no existe un aparato que mida la posible reacción de un ser humano. No existe. No se sabe, no se pueden predecir las reacciones de las personas. Algunos se quedan callados, otros brincan, otros salen. Coño. No vimos a esto, Charlie Hebdo, allá en Francia, los humoristas del periódico aquel que entraron, los aquellos que se sintieron ofendidos porque pintaron a la no sé qué, y los aquellos le cayeron a ti. No, nadie está. No se puede prever la reacción de nadie. Tú no puedes ser. Es imposible hacer eso. Ojalá y se pudiera, pero no se puede, al menos por ahora. No sabemos la reacción de nadie. Así que no sabemos si nosotros agredimos a una persona y no sabemos en qué punto esa persona se siente agredido como para responder. No lo sabemos. Por eso tenemos que utilizar, señores, el respeto. Más nada, usted critique, hable, diga lo que le dé la gana. Si para él está la boca, qué bueno que existe la libertad de expresión. Pero hay límites. Y esos límites pueden acarrear, incluso esos límites pueden acarrear determinadas reacciones. Y esas reacciones son impredecibles. Cuestionables, muy cuestionables. Sancionables, muy sancionables. Hay que sancionar todo eso. ¿Gustas de Bendonel? No. Y yo no creo que se debe buscar abogaducho de eso. No. Búscate un abogado con apellido judío, que son los mejores en ese tema aquí. Y pártele, y salte de cuatro cubanos, que si el otro cubanito, salte del gueto. Busca un abogado de esos bárbaros judíos que le reviente la madre a todos ellos por la reacción. Sí. Dice David Fajardo, no, Juan, nada que ver una cosa con la otra. Una obscenidad no tiene nada que ver con un asalto agravado. En tu manera de ver civilizadamente las cosas, perfecto, no tiene nada que ver. Pero en la manera de ver de una persona que evidentemente tiene determinados exabruptos, una agresión, lo que te parece a ti una agresión leve, al otro le parecerá una falta de respeto magnánima y te va a... Lo hemos visto, hay gente que ha agredido porque la mujer le pega a los tarros y le ha dado una puñalada. Porque ya... Tan sencillo como eso. ¿Y quién pega los tarros? ¿Por qué una mujer te pega los tarros? Hombre, porque tú no lo atiendes. Por eso es que te pegan los tarros. Entonces, la culpa es la de la otra. No es así. No sabemos la reacción de una persona. Yo te puedo decir, de mí tú puedes hablar mal. No hay rollo con eso. Yo sí permito la libertad de expresión. Y puedo entender determinadas cosas y todo ese rollo. A mí me da igual, me patina. Pero todo el mundo no es como yo. Todo el mundo no es como yo. ¿Es así? Dice Ebu Roan. Y esa línea que usted dice que no se debe pasar, ¿quién es quien la define? Usted mismo, es su línea. Hombre, las leyes. Hay una línea entre la libertad de expresión y la agresión. Y la falta de respeto. Y incluso incentivar, cada vez es un delito de incentivar a determinadas cosas. Hay una línea. Que no la quieres ver o no la veas, ese es tu rollo. Y no sepas quién la define. Sencillo, agarra la tele. Dice alguien aquí que se llama no sé qué, Morning Star. Es verdad lo que dice Milanes, tú no denuncias a tu familia. Sí, claro, yo no hablo de mi familia. Para eso están los que quieran hacerlo. Yo creo en la libertad de expresión. Él está en todo su derecho de criticar a quien quiera. Ahora,
Él no está en todo su derecho a decir que si yo soy testaferro, o que si yo tengo negocio con mi familia, o que no es eso, porque estoy seguro que él tiene más negocio con algo que tenga que ver con Cuba que yo. Estoy seguro, porque yo no tengo ninguno. Ni voy a Cuba, ni hablo con mi familia, y que busquen una comunicación con cualquiera de mi familia que vive en Cuba, con cualquiera. Que tengo derecho a hacerlo porque es mi familia, punto. Y cuando le he tenido que decir las cosas, se las digo clarísima. Pero ¿dónde está la comunicación? No la tengo. Entonces, ¿por qué? Ay, por favor. Dice aquí, que monería de este chiquito. ¿Qué hacemos escuchando a la revista Juan? ¡Hombre! Pero yo soy de la libertad de expresión y de movimiento. Si a usted no le gusta lo que yo estoy diciendo aquí, usted se va. No hay rollo con eso. O critique, se va, deja de hablar, deja de opinar, incentiva a la gente para que se vaya. Haga lo que quiera. Es un país. El Internet es un gran lugar donde existe la libertad de expresión. Desgraciadamente, no todos tomamos la vida así, pero existe. Entonces, si usted no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, no hay ningún problema. Usted me puede ofender, usted puede estar en desacuerdo, usted puede hacer boicot. Usted puede hacer lo que quiera, lo que entienda. No es rollo. ¿Quién soy yo para impedirlo? Aquí hay alguien que te dice el Rey León, a ti, te dice el Rey León. Algo te lo comentó aquí y ya lo perdí. Dice, no hay pero que valga, hay que combatir, es el cubano que te dice el Rey León. Pero hay que combatir a estos descarados con todo. Esto es una guerra contra, con la dictadura, hermano. A ver. Esto es una guerra con la dictadura. Perdón, en contra de la dictadura, quiero pensar. Y creo que si hablamos de guerra... Tú le falta el respeto a Raúl y Alejandro también, y no pasa nada. Uh-huh. En mucho menor medida que la que ellos me faltaron el respeto a mí. Y que la que ellos me faltan el respeto a mí constantemente. A mí y a todos los cubanos. Hay una gran diferencia entre Raúl Castro, Alejandro Castro, la familia Castro, la cúpula, la crápula de la mierda esa cubana, y Boris Leniel, la otra, el otro que le dio el beso a Raúl, a Fidel, el otro que no sé qué, que Fidel Pocheto se murió. Yo creo que hay una gran diferencia. Creo yo, pero esa es mi opinión. Creo yo. Así que, si usted... No es que lo hayan metido preso, es que lo hayan además vejado, lo hayan hecho mierda, le hayan destruido a su familia, le hayan hecho lo que me han hecho a mí y a todo el pueblo. No, yo soy el último, si yo fuera el único no hay problema. No, y a todo el pueblo cubano. Hombre, yo lo agredo, sí, pero yo no doy fama. Yo no digo que son lo que no son. No, yo únicamente digo lo que son. Y lo que hacen, y lo que guardan, y lo que creo que los afecta. Eso sí lo hago. Pero yo no digo que el otro es no sé tal cosa. No. Yo no digo lo que no es. Yo no digo lo que no es. Hay muchas verdades. Muchas verdades. Como para decir, el mismo Morningstar, con un nombre anterior. Sí. No sé qué. ¿Te acuerdas la trata de blancas de México donde tú eres que lo hacías? Lee de mi libro, brother. Lee de mi libro. Yo hablo mucho de eso ahí. Yo hablo mucho de eso. Ay, Dios mío. El régimen utiliza y ha utilizado por muchos años desacreditar a una persona, sobre todo cuando quiere mantenerla en un ostracismo, quiere callarle la boca o quiere silenciar su voz para que no llegue a ningún lado, lo más fácil, lo elemental. Lo más usado, lo más manido es poner a todos en su contra. Y poner al resto de las personas en su contra básicamente es con un asesinato moral a esa persona. Inventarle cosas que hace. Decir un montón de cosas sobre esa persona. Lo hace constantemente. Muchas personas. Yo recuerdo que un día yo estaba en Cuba y me llamó un amigo y me dijo, oye, mira lo que acaba de salir en Ejera sobre ti, el nuevo Ejera. Fui a la computadora, abro, no sé qué. Un artículo
que escribió una persona quien yo conocía muy bien, no muy bien, no era mi amigo, pero lo conocía cuando él vivía en Cuba, y que reprodujo acá en el Miami Herald un periodista. Y decía, creo que el artículo se llamaba El Círculo Secreto de Castro. Y me ponía a mí. Y hablaba de otros tantos, hijos de dirigentes. Era un artículo plagado de mentiras. Pero bien escritas, bien dichas, de manera que a una comunidad que necesitaba saber sobre un grupo de personas que por algún momento se le puso un manto de silencio, no existía tanto las redes sociales como ahora, pues la gente quería saber y era morboso ver ese artículo. Y está necesario. Decía un montón de cosas de mí. En un momento, Consuelo fue a un programa, creo que de María Elvira Salazar, ya Consuelo había estado acá, y se tropezó con esta persona en ahí en el canal donde estaba el programa de... Ajá, ella entraba y él salía. Y Consuelo le dijo... Yo fui directo a saludarle. Sí, sí, Consuelo le dijo como si fuera su hermana de toda la vida. Oye, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú andas? Y el señor muy circunspecto se echa para atrás, los escotas que tenía y todo ese rollo. Le dice, ¿nos conocemos? Y dice, bueno, yo creo que sí, porque usted para lo que habla de mi marido lo tiene que conocer. Si usted no lo ha visto en ningún lado, ni me ha visto en ningún lado, ¿con qué moral, con qué mierda usted está hablando de este tipo? Usted ni lo conoce. Y era una sarta bobería lo que estaba diciendo. Una sarta de mentiras que la gente escuchaba. Que si yo, que si tráfico gente, que si tráfico tabaco, que si tenía no sé cuántos hoteles en México, que si no sé qué. Todo lo que la dictadura había puesto en la boca de algunas personas que se encargaron de repetir para, a través de un... de sus agentes y de un periódico en Morelos, en Yucatán, es por esto que lo pagó, porque yo sé cuánto pagó el gobierno por eso y todo lo que pagaron el gobierno, porque después conocí a las personas y Consuelo conocía de hacía muchísimos años a la mujer del dueño del periódico. ¿Ok? Así que yo averiguo las cosas. Y nada, lo había pagado el gobierno y este come mierda por llevarse un poco el lauro. Lo repitió y lo repitió y lo repitió y lo repitió. Afortunadamente, porque las cosas pasan, siempre pasan. Porque la vida es cíclica. Todo coge su lugar. Coño, y esta persona que habló la mierda de mí, entonces, en un momento necesitaba. Y claro que lo he estado intentando ayudar, pero también de vez en cuando le digo, coño, de verdad que te pasaste hablando de tonterías. Y la otra persona, para que usted vea lo que los derroteros de la vida, y la otra persona es que lo publicó en el Herald. Trabajó conmigo muchos años después. Y hoy es mi amigo. Y es un tipo a quien respeto muchísimo. Porque en un tiempo, cuando yo estaba en Cuba, mucho después de eso, cuando yo aún estaba en Cuba, intentando salir de Cuba, haciendo todo lo que estaba haciendo, y que muchos decían que lo de la enfermedad que yo decía era mentira y toda esa cosa, que era nada más para salir de Cuba y toda esa mierda, el señor hizo periodismo investigativo. Llamó al Hospital Erasmo en Bruselas, habló con el doctor Apepón, sacó algunas cosas del historial clínica mía y puso la verdad en su lugar. Y eso para mí, chapo. Así que, mira, desde que yo nací, se ha estado hablando de mí. Desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé. Algunos han recapacitado la mierda que han dicho. Algunos se esconden. Otros no quieren hacerlo por publicidad, por like o por lo que sea. Pero la realidad es que mis verdades, no las tuyas, no las del gobierno, no las mis verdades, las publiqué estando en Cuba. Tú puedes leerlas y después cuestiona. Nadie es peor
Nadie es peor verdugo contra mí que yo. Nadie entiende nada, la gente escucha lo que quiere, sí. Interpreta lo que quiere. Dice que tú estás defendiendo la agresión física. ¿Pero cuándo yo he dicho eso? ¿En qué momento yo he defendido? Yo quisiera que esa persona, mira, aquí está el link para que usted suba y defienda su criterio, que es importante. No solo, no sigamos en Cuba, no sigamos en el gueto cubano. Doy una opinión, dice, sin con máscara y no la defiendo y no sé qué. No sé. Bueno, señores, esto es un espacio para la opinión. De su opinión, suba. Y yo le explico. ¿En qué momento yo he dicho que defiendo, justifico siquiera la agresión? No. Para nada. Para nada. La violencia está mal. La agresión con violencia está mal. Sancionable y juzgable. Dime. Dice mi amiga Juana Maqueira, yo te quiero, pero a veces es malo creerse que uno se lo sabe todo. No, yo no. Mira, repito constantemente, incluso en el libro lo digo como 10 veces. Un señor muy inteligente dijo un día, escribió, yo solo sé que no sé nada. Yo no sé ni eso. Ni eso. Yo no sé ni siquiera que no sé nada. Así que yo soy incapaz de creerme que lo sé todo. Yo no soy ninguno de esos influencers, ninguno de esos periodistas, ninguno de esas personas que opina, dice con la verdad y el dedo acusador, dice tú estás equivocado. No. Yo nunca le digo a nadie que está equivocado. Yo nunca le digo a nadie que no tiene razón. No. Esa es tu verdad. Eso es lo que usted defiende. Usted defienda. Solo no deje ponerse, porque le pongan cosas en la cabeza, porque se va a convertir en una marioneta idéntica que Miguel Mario Díaz. Idéntica. Bueno, que con poder y con sangre en sus manos. Usted simplemente un come mierda más que repite las cosas. Pero yo doy mi opinión. Yo nunca digo que esto es como es, ni que esto es la verdad, ni que no. Ni cuestiono a la gente que esté en desacuerdo. Para nada. No. Yo creo que no me merezco que usted tenga ese criterio de mí. Lo puede tener, pero yo no creo que me lo merezca, porque yo nunca hablo con la verdad absoluta en la mano. No. Dice Epsilois, entre la libre expresión y la difamación hay una línea muy bien definida. No está muy bien definida. No está muy bien definida porque, sobre todo acá en este país, donde a veces el ser persona pública se puede decir determinadas cosas, hay una línea que no está muy bien definida. No, créeme que es muy fácil de bandear. Y recordemos que si bien en Cuba, en una dictadura como Cuba, las leyes tienen un precepto antiquísimo donde que dicen que el reo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. El acusado es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Acá en los Estados Unidos, después del juicio O.J. Simpson, entendimos que acá eres inocente hasta que se te acabe el dinero. Por eso te digo que lo mejor para Ultra es, no es que se busque abogados del gueto. Es que yo estoy diciendo que los abogados cubanos sean malos, ni que están hablando con el tema cubano el día entero son malos. No. Yo estoy diciendo que ante determinadas cosas hay que buscarse los mejores abogados. Y los mejores abogados, casi siempre, como regla general, son los que tienen apellido judío. Esos son, para mí, mi opinión, y que estén lejos del gueto. No quiero decir nombre porque entonces van a decir que yo estoy haciendo publicidad de alguien. No. Pero te sale el gueto. Seguro le vas a partir la madre a todos aquellos, incluso a Boris, que pueda tener algún dinero y que puede buscarse mejores abogados que los tuyos y quién sabe lo que pueda pasar. Acuérdate que aquí, como hay un tribunal en un juicio, a veces es más importante saber decir la historia que las evidencias. Cuidado Ultra. Hazlo, pero hazlo bien. No eches un juego, no eches una pelea nunca para perder. Para perder no se echa una pelea. Échala para ganar. Búscate un abogado judío. De los que, y sobre todo uno que
si quieres tu rollo, que esté fuera del gueto. Es mejor. Para ganar, creo que es mejor. Dime. No entiende nada. Dice Francisco Fontana. En el mismo momento que usted dice que es ultra, como usted dice, puede haber derecho a que lo crean. No entendí nada. A ver, señor. A ver, señor. Yo no he dicho. Que lo que dice ultra o ha dicho ultra sobre esta persona y que quizás haya pasado el límite de la libertad de expresión para caer en un tipo de agresión, que estas personas se sientan agredidas y que hayan tenido una reacción, no dije en ningún momento que esta agresión o lo que ellos asumen como agresión les dé derecho a lo que hicieron. No. Yo sé de leyes, yo nunca he dicho eso ni pondría eso en mi boca. No. Yo he dicho que tenemos que tener cuidado que este evento, esto que sucedió, nos debería, y lo que sucedió con Eric, nos debería poner en contexto y sacar lo mejor de esto, que ha sido horrible, sobre todo para la comunidad cubana, que nos siguen viendo muchas personas como histéricos, que no sé qué, que no sé cuál, lo que ya saben. Es mejor medir determinadas cosas, determinadas palabras, no caer en determinadas muestras que los otros puedan entenderlo como ofensa, porque no sabemos la reacción de los demás. Porque usted me puede decir maricón a mí, y a mí, pues, me patina, porque no lo soy. Y si lo fuera, pues tampoco fuera una ofensa. O sea, si lo fuera, lo llevara con honor. Pero hay gay a quien no le gusta. Hay gays que están en el closet y no les gusta que le digan eso y tú no sabes la reacción que tiene. No lo sabes. Así que tú le puedes decir determinadas cosas a la niñera, por y al otro, y tú no sabes la reacción que van a tener. Por eso hay que medir lo que uno dice. Para no estimular determinadas eso. Ahora, eso no quiere decir que la reacción sea justificada, ni que yo estoy diciendo que eso le dio derecho a... No hay ningún derecho. Comencé diciendo no one is above the law. Nadie está por encima de la ley. Dime. No, dice alguien aquí, Guillermo Pérez, déjame ver si entendí algo. Si mañana te ofende lo que ponen de tu padre en la obra de esas personas que lo tienen. Ajá. Ellos están a expensas del nivel al que te sientas ofendido y así deberás de aceptar tu lección. ¿Cómo? No justifique, no aclare. Que no entiendo el trabalengua. Bueno, pero dile. Ellos están a expensas del nivel al que te sientas ofendido y así deberás de aceptar tu reacción. Repite, no me explique. Textual, lee. Déjame ver si entendí. Ok. Si mañana te ofende lo que pones de tu parte en la obra de los pichis, ellos están a expensas del nivel al que te sientas ofendido y así deberás de aceptar tu reacción. No. Pero si mañana, yo no he visto la obra, he pedido que me inviten, me han invitado. No me han invitado. Oh, perdón, no me han enviado la invitación. Ok. Incluso cuando me pidió la dirección, incluso para mandarme la dirección. Ok. Uno, yo no he juzgado ni cuestionado para nada el arte ni la libertad de expresión. Y yo siempre he dicho que ellos son responsables de hacer lo que quieran y que tienen que hacerlo porque el arte es contestataria, el arte es iconoclasta, el arte es agresiva. Tiene que ser así. Si no, no es arte, es otra mierda. Háganlo. Ahora, si a mí me ofendiese lo que no he visto, cosa que no me puedo ofender porque no lo he visto. No, yo no me guío por lo que, oye, dicen que la obra dijo, mira que no sé qué, o me mandan un pedacito. No, yo no soy tan obtuso como para eso. Pero si la obra me ofendiese, no por lo que digan de mi padre, una figura pública, hay unas líneas ahí diferentes, pero hay cosas que dijeron ellos que iban a decir de mí. Yo no sé qué cosas son. Si yo me ofendiese por algo que siento yo que dicen y que están difamando, tal, y como no hice nada cuando este muchacho del pelito sí allá en Canadá dijo que si yo era testafe, digo, ¿qué sé yo la mierda que decía del gran aquel que no seguía? Y era una difamación porque yo no había recibido ningún gran. Y están diciendo cosas que me puedan ofender, pues
Claro que ellos tienen que estar, ser responsables de lo que están diciendo, de lo que están exponiendo y de cómo yo vaya a reaccionar, por supuesto. Ahora bien, yo soy un caballero, yo soy un tipo instruido, entonces, y educado, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, yo nunca reaccionaría cayendo a bofetones. No, ni con ningún tipo de violencia, con ninguno. Pero si yo eso me interfiriera de alguna manera o me afectara de alguna manera, que yo creyera, estoy hablando de cosas que no he visto y de cosas que no sé, ¿ok? No van a decir, este va a hacer esto. No. Que yo creyera que la cerrara muchísimo, por muchísimo, a mi persona, a mi familia o algo de eso, por supuesto que podría tener una acción legal en su contra. Claro que sí. ¿Dónde está el no derecho a reaccionar? Pues, sí. Como también pudo haber reaccionado contra este muchacho que decía eso, como también pudo haber reaccionado contra el mismo Gerald cuando publicó aquello que todo era una santa mentira. Lo pude haber hecho. Y las pruebas las tenía y las puedo tener todavía porque ellos lo publicaron. Y de hecho, en todo el proceso que me metieron ahí en Cuba para involucrarme en mi mierda, tomaron parte de ese artículo. Entonces, sí me afectó. ¿Yo podría ir en contra de eso? Claro que sí. Pero no me da la gana, no quiero, no me interesa. Así es sencillo. Dice Santa Fe, falta de respeto a derecho a agresión. Para nada. Para eso están las leyes. Absolutamente. Siempre. Y dice, para ello están las leyes y o las palabras, los entendimientos, el conversar. La gente se siente y dice, oye, ¿por qué tú dices todo de mí y no te libero? A mí, claro, señora, a veces un malentendido se aclara conversando. Y no en posiciones de yo no tengo nada que conversar contigo porque tú eres no sé qué. No, hombre, no. A veces la gente conversando se entiende. Digo, a veces no. La mayoría de las veces la gente... Mira, el coreano con su ex iba a meter el cohete y no sé qué. Y fue un actrón y le dijo, oye, que tu cohete, que si no sé qué, que si me botó, que si no sé cuánto, le puso lo ahí y se acabó. Y ahora con este otro, con el viejito este que tenemos, pobrecito, que a veces se queda dormido y se cae del avión y esa cosa. Mira todo lo que se ha desatado, la guerra, el coreano ahora en Rusia, no sé qué. Internacionalmente hemos visto cambios importantes por no hablar. Dime. Dice Nelson Guzmán, el punto está con Juan, es que tú no eres un delincuente, el delincuente se trata como delincuente y hay que estar preparado para su respuesta. Entonces aquí dice África Telecom, ultra para mí no representa absolutamente nada, solamente un falta de respeto independientemente de que no estoy de acuerdo con la violencia. Hay otras cosas mucho más importantes que se pueden enjuiciar. A ver, yo creo que Ultra es un muchacho que, señores, tiene un canal de YouTube y ha tenido una posición, ha tenido una posición de enfrentamiento clarísimo en contra de la dictadura, clarísimo. Tú puedes creer en él o no, ese es tu rollo. Te puede gustar o no su manera, su mala palabra, su delta bruto, tu show, pero eso no justifica nada. No, a usted lo único que le digo es, coño, mi brother, cuidado con lo que dice, cómo lo dice y hasta, no cómo lo dice ni lo que dice. Fíjate, yo no estoy censurando ni imponiendo nada de esas cosas, límites en nadie. Tú puedes decir lo que te salen los cojones, como tú dijiste. Pero ahí hay un límite que a veces cruzamos, sin, consciente o inconscientemente, que incentivamos determinadas respuestas, consciente o inconscientemente. Entonces, si tú no sabes cómo va a reaccionar la gente ante tu estímulo, es muy difícil que tú puedas prepararte para ello. Es muy difícil. Otaola tiene una posición. Critica a San Juan y al que sea. Hombre, pues se ha buscado un montón de cosas. Bueno, ya, entonces sigue hablando por ahí. La pared la tienes ahí. Pum, pam, y choca adelante como un ministro con su secretario. Usted le escribe a un ministro, nunca le va a llegar la carta. La secretaria, tiene una pared ahí, busca una pared y ya, se acabó.
Yo personalmente no creo en los escoltas. Yo personalmente. Bueno, dice. Porque la experiencia que tengo teniendo escoltas, porque nací con escoltas y me crié con escoltas y todo ese rollo con escoltas, creo que no son gente de fiar. Aún cuando en determinadas ocasiones pueden exponer tu vida, incluso dicen que no sé qué, todo ese rollo. Yo no creo. Creo que te conviertes en el comentario de toda una unidad militar y de todo un montón de gente y de toda gente que al final ni te respeta ni un carajo. Lo que puedo tener en contra, o no en contra, sino criticar a determinadas escuelas de escolta y esas cosas que veo aquí, es que no tienen mucha profesionalidad como escolta. No, a ver, he visto en algunas ocasiones, por ejemplo, el día que Otaola estaba en el terreno de pelota allá en el estadio. Coño, los escoltas estaban así parados, sentados unos al lado. Coño, no son tus amigos. Son tus escoltas. Y si te van a proteger, no es para que estén así al lado tuyo. Deben estar de espalda a ti y en posiciones estratégicas que no permitan tu vulnerabilidad, que no pongan en exposición tu vulnerabilidad. Pero, y creo que como escoltas, no son. Creo que son gente que lo puede querer mucho y lo puede criar y lo puede hacer mucho, pero no están entrenados de verdad como escoltas. No lo están. Y usted quiere de verdad buscar, búsquese israelita. Búsquese esa gente, son los monstruos. Búsquese ese tipo. Dice Wilberto Hernández, has mezclado muchas cosas. Sí. Has mezclado muchas cosas con diferentes intereses prioritarios para el exilio. Y los momentos cruciales para defender la verdad. No, me la tiraste dura. Explícate. Ha mezclado cuáles son las cosas que mezclan. Intereses prioritarios. ¿Cuáles son las cosas de intereses prioritarios? Lo que he hablado aquí es mi criterio. Si tú crees que son muchas cosas, que son muchos intereses prioritarios, no sé qué, y la verdad, tú explícamelo, sé más claro. Puedes diciendo, mira, cuando dijiste agua, no es así, es aguacate. Ah, bueno, ya, ok. Pero, coño, sé más claro, no me hables en así tan genérico porque, hombre, ¿a quién le voy a responder? Dime. Bueno, dice Elzana, yo no sé que hay personas que no entiendan las posiciones tuyas, está más clara que el agua, evidentemente. Yo digo lo que creo. Mira, por aquí dice, yo creo que es una falta de respeto esa obra de los Peachy Boys. Caridad, mira, yo no lo he visto, no lo he visto. Yo creo que el arte es defendible siempre, el arte tiene que estar ahí, el arte para que sea arte tiene que ser, bueno, bocadillo, iconoclasta, se rompe, quema, agresión, tiene que ser eso. Porque si no, ¿para qué tú quieres un cuadro ahí pintado ahí que tú dices, bueno, ¿y esto qué de cosa es? ¿Por qué? Mira. Eso. Mira. Mira. ¿Te puede gustar o no? Pero coño, es. Mira. Aguanta ahí. Mira esto. ¿Te puede gustar o no? Pero es agresivo. Así hay mucho. Te puede gustar o no el arte. Te puede gustar o no la obra. Pero es eso el arte. Y la obra de teatro sucede lo mismo. O sea, si quieren hacer agredir, si quieren ser invasivos, si quieren hacer eso, imponer a Raúl como gay y al viejo mío como bugarra, no importa. Hágalo. Hágalo. Pero hágalo con arte. Yo no estoy criticando nada porque no la he visto. No puedo decir que es bueno, que es malo, que es regular, que me gusta, que no me gusta. No puedo decir nada que es mal. No puedo decir nada porque no la he visto. Y no puedo hablar de cosas que no he visto. Nada más. No me parece malo. No me parece bueno, no me parece irrespetuoso, no me parece nada. Me parece el arte. Tendrían que invitarme, porque no voy a pagar por ir que hablen más de mí ahí, no. Ya se lo dije y ellos me dijeron, Alejandro creo que se llama, sí, Alejandro, que es el que tengo el teléfono hace muchos años, el que trabajaba en Radio y Televisión Martí,
Y le escribí, me dijo que me iba a mandar el video, me pidió la dirección, no me envió nada. Pero, y le dije que iba a ir, incluso, y le dije incluso que si le servía de performance, ahí me ponía yo a ponerme eso, para que la gente, oh, mira, el hijo mío se molestó, y ahí va más rollo. Tú sabes, hacer un poco de performance. Y lo colaboraba en eso sin ningún problema. Pero no me invitaron, yo no puedo hablar de una cosa que no sé. No sé si es una falta de respeto, no sé si no la es. No lo sé. No lo sé. Dime. No, están hablando de otras cosas. Que dice Dalis, que yo sepa, Ultra no está diciendo ninguna mentira. Si ellos están en desacuerdo. Yo no estoy diciendo que Ultra miente. Si ellos están en desacuerdo con lo que él dice, pueden poner una demanda y no ir atacando, porque ahí podría salir hasta un muerto. 100% de acuerdo contigo. Yo creo exactamente lo mismo. Yo no digo que Ultra miente. Digo que a veces decimos cosas que algunas personas se pueden sentir ofendidas porque pasamos determinados límites. Y esas personas que se sientan ofendidas van a reaccionar. Y si van a reaccionar, no sabemos la reacción. Eso fue lo único que dije. Nada más. Que es sancionable, juzgable, todo eso. Lo que hicieron, 100%. Que tenemos a veces los que tenemos un micrófono en la mano, que tener clara ese límite que respeta la libertad de expresión y que cruza a veces a la agresión verbal, hombre, tenemos que tener cuidado. Nada más. Yo no he dicho nada más. No he dicho ni que usted sea un hijo puta ni cosa por el estilo. No, porque no lo es. Dime. En fin. El mar. En fin, el mar. A ver. Dice alguien aquí, ahora están hablando de otra cosa, con los 50 espaldas de la luz que vive aquí en Miami, que es de las Tunas y le dicen chino. Pero era guardaespaldas de Raúl. A ver. Raúl tenía y tiene su propia escolta que no pertenece a seguridad personal del ministerio. Una propia escolta de él que dentro de la seguridad personal y la casa militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de ahí sale. Pero aparte de ellos tienen su propia escolta. Esa escolta que es de Raúl o del ámbito de Raúl y que viaja con él, hay otro que está resta, o sea, que se queda en los lugares, cuidando los lugares, pero hay otro que viaja con él. Hay otro que son de determinadas direcciones de seguridad personal en los lugares donde va y que le dan apoyo a su escolta cuando llega. Y entonces, esos son muchos. Entonces, mucha gente dice, no, este era escolta de Raúl, hombre, porque estaba allá en Raja Yoga, allá en seguridad personal, y cuando Raúl Castro va o iba, pues se activa y él es el que hace posta allá. Hombre, sí, pero no es de los de... Es como... Bueno, no, en fin, dime. Entonces es de Chito así, pues Chito. No, no. ¿Chute? Sí. Si es Chute, sé quién es, el cocinero que era. Pero Chito... Tendría que verlo. Chito. Mándame una foto, dile que me llame y nos vemos. Y sí, claro, ahí sí. En fin, mi amigo, esta es mi opinión. Y como opinión la digo. Si le molesta, no hay ningún problema. Dice Carly, hay otra que he dicho, mi niño. Que quien ganó ayer el juego de soccer, tu nieto. Hombre, fueron dos juegos. El primero, 3-1. Y el segundo, 4-1. Los dos lo ganaron. Allá en el estadio del PSG, allá en Hollywood. Tremendo juego los dos, la verdad, me encanta. Dice Camilo, lo que no me encanta es porque... Yo no sé por qué los juegos esos son tan tempranos. No, yo soy noctámbulo y no precisamente estaba allí porque después de una noche tabernaria, me agarró el día y estaba yo después por allá y tú, ay, ¿dónde me levanté? No fue así. Pues me levanté súper temprano para ir hasta allá, para estar allá a las 8 de la mañana, allá en Hollywood, casi el diablo, que es donde PSG se montó el estadio. Y entonces, uff, fue duro. Por eso, y además, uno era a eso y el otro fue a las 12. Ya fueron dos juegos y los chiquitos,
coño, prácticamente lo único que se pudo comer entre huevos fue una banana y un plátano y agua de esta con minerales de esta. Pero me dijo, te estás preguntando qué opinas sobre los 77 más China y qué resultados obtuvieron. Ah, podemos hablar mañana. Hoy hablé más o menos del tema, pero mañana sí podemos hablar. Vamos, sí, mañana les hablo del tema. Les hablo del tema y de otros temas. Hay otros temas bastante ahí en la licorera. Dime, Consuelito. Dice aquí la libertad de expresión, Laura, libertad de expresión. Al que no le guste lo que hablen de él, puede proceder con canales legales, nunca lo haré. 100% de agua. Así es como debe ser. Pero así es como no es. Pero así es como no es. Porque así es como agredieron a Ultra, y así es como agredieron a Eric, y así es como a los talibanes, aquellos locos, asesinos, le cayeron a tiro a los humoristas del periódico Charlie Bo, y así es como han reaccionado un montón de gente en el mundo. Que no es así. No sabemos el teórico, pero también sabemos que el práctico normalmente no coincide mucho con el teórico. Y para eso están las leyes. ¿Qué es TMS? ¿Quién se beneficia de este programa? ¿Cómo puede obtener este tratamiento? Y si usted es un proveedor, ¿cómo puede obtener nuestros equipos para sus pacientes? Si usted es un proveedor y piensa que el TMS puede beneficiar a sus pacientes, llame ahora al teléfono que aparece en pantalla y uno de nuestros especialistas lo ayudará a conocer más sobre nuestros servicios, incluyendo soporte técnico, entrenamiento y financiamiento.